El ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, anuncia que se instalará una comisión técnica con organismos internacionales para definir la fecha final de la realización del próximo Censo de Población y Vivienda. La autoridad del Ejecutivo y el vocero presidencial Jorge Richer enfatizan que el gobierno realizó todos los esfuerzos necesarios para entablar un diálogo que al final no pudo darse por distintas razones, como los hechos de violencia que se suscitaron en regiones como el municipio de La Guardia y además las condiciones que pusieron los cívicos para retomar las conversaciones. El gobierno nacional ha estado presente y está presente aquí en la ciudad de Santa Cruz para poder instalar el diálogo con los representantes del Comité Interinstitucional. Lamentablemente no hemos encontrado esa plena voluntad para instalar el diálogo y encontrar una solución a este conflicto que tiene la ciudad de Santa Cruz. En ese marco, el Gobierno Nacional, con el afán de avanzar dentro del proceso censal, avanzar hacia el logro de la tranquilidad y de la certidumbre al pueblo boliviano, y a las familias cruceñas principalmente, va a instalar el día viernes la comisión técnica que va a ser la encargada de trabajar la fecha definitiva del día del empadronamiento. Esta comisión técnica va a tener la presencia de representantes de organismos internacionales y en el marco del mandato emergente del Encuentro Plurinacional por un Censo con Consenso, se va a instalar esta comisión técnica y la cual va a definir la fecha en términos eminentemente técnicos, como siempre lo ha señalado el Gobierno Nacional, precautelando la calidad de todo el proceso censal, precautelando que al final de este proceso censal podamos tener datos de calidad y que ninguna de las bolivianas y ninguno de los bolivianos pueda observar o cuestionar los resultados que puedan emerger de este resultado censal y podamos tener datos de calidad como siempre lo hemos señalado. Creemos que con la instalación de esta comisión técnica el próximo viernes no existen motivos para mantener las medidas de presión que se tienen en la ciudad de Santa Cruz y es momento de dar tranquilidad al pueblo cruceño y al pueblo boliviano en su conjunto. Según la autoridad de gobierno, esta comisión técnica tendrá la presencia de representantes de organismos internacionales, como mandó el Encuentro Plurinacional por un Censo con Consenso. La decisión sobre la fecha en esta instancia supuestamente garantizará la calidad de todo el proceso censal para que ningún ciudadano pueda observar o cuestionar los resultados. El vocero presidencial enfatizó que ya existía un preacuerdo con el Comité Interinstitucional del Censo en Santa Cruz, pero los conflictos impidieron que se instale una reunión entre ambas partes y además cambiaron las condiciones. Condicionamientos de que tienen que existir observadores internacionales. Condicionamientos de que tenemos que derogar, este es el término que han utilizado, el decreto 4760, cuando el día de ayer hemos señalado que la fecha queda abierta dentro de la propuesta que le realizó el presidente del Estado, Luis Arce Catacora, el día viernes 28 de octubre. Entonces, unos días no hay condicionamiento, los otros días, pues estos condicionamientos aparecen y complican, por supuesto, el tema mayor. El tema mayor es la tranquilidad, es la paz, es la estabilidad social de todo el departamento y fundamentalmente la seguridad física de la gente. Y esto nosotros lo hemos venido sosteniendo desde hace tantísimo tiempo. Entonces, entendemos que existe un tiempo para hacer todos los esfuerzos y escuchar. Y cuando no se es receptivo, pues también en nuestra condición de gobierno, con una responsabilidad de gestionar y de avanzar de forma permanente, sin pausas, en la administración misma del Estado, pues existe también eso, precisamente, un tiempo de avanzar.